Yo soy personal de Canal 2 y estoy acá presente para garantizar que podamos realizar el trabajo, para poder cumplirte con el contrato del servicio que vos has hecho. No. ¿Por qué no vamos a hacer la instalación? No. Bueno, ¿usted observó la cara de susto que tiene ese chico? A ver, la cara de susto, todo lo que ustedes quieran decir, pero nunca di la orden de nada. Porque no existe. No, disculpe. Perdón. Yo puedo subir. No, yo puedo. No, disculpe. No soy la jefa primero. No, disculpe. Yo soy dirigente. No, es que yo no di orden. Yo no di orden. Yo no di órdenes. No, es que no lo cree usted. Si usted no lo cree, yo lo lamento. Pero yo le estoy diciendo. La gente. La gente, sí, puede ser doña Marta, doña Luisa, don Pedro, don Rodrigo. Usted lo dice eso, pero a ver, el muchacho, no, primero que no me nombró a mí. Sí, en ese té no me nombre el muchacho. No dice usted, que fue orden de mirar. No, nada que ver en el barrio de Tupac. No. No me apunte con el dedo porque yo no le estoy faltando el respeto. Yo tampoco. Yo lo estoy tratando con el mayor respeto y tampoco le estoy gritando y pido el mismo respeto. No me grite porque yo no le grito. Bueno, pero entonces. Y segundo, pero entonces, no me apunte con el dedo. No se victimice. No, yo no me estoy victimizando porque no tengo nada que. Yo simplemente vine a defender. ¿Sí? Yo no vivo en el barrio. Y al barrio no estoy yendo todos los días. Usted debería vivir en el barrio. ¿Cómo? Usted debería vivir en el ¿Y barrio. ¿Y por qué no le saco una vivienda a los compañeros? No sé. No digo que le saque vivienda. Usted debería vivir en el mismo lugar donde vive su compañero. ¿Por qué voy a vivir? Me estoy comunicando desde Canal 2, señora, para hacer una encuesta con respecto a la instalación del servicio. Yo hablé también otra vez y no me podía comunicar. ¿Por qué? Hola. Hola, sí, le escucho. ¿Por qué estaba llamando usted, señora? Porque para decir, porque acá en el barrio este que de la Tupac, no quieren que ingrese Canal 2, y yo ya tengo el Canal 2 y me tenían que colocar el internet. Sí. Y no lo dejaron pasar los muchachos, y porque dice que han establecido que está prohibido Canal 2 acá, ahí en el barrio ese. Ahí está. ¿No me nombran? Pero usted, perdóneme. No me nombran. ¿Usted no es la Tupac? No, todo lo que usted quiera, yo soy de la Tupac, pero con eso no quiere decir que usted me no es la líder culpa de la mí. Tupac. ¿Pero por qué me tiene que culpar a mí? No la culpo, pero no, le estoy preguntando. Usted hicieron la denuncia contra mi persona. ¿Usted es la líder de la Tupac? Sí, soy la líder, pero ¿qué tiene que ver? ¿Usted es la responsable de lo que está pasando? No, discúlpeme. O sea, mañana van a matar a alguien en el barrio y voy a ser culpable yo. Hoy no estamos en época de elecciones, ya pasaron elecciones. Por eso que he decidido, sí, venir a poner la cara. Y por eso es que... Claro, porque cuando estaba... usted no ponía la cara durante la campaña porque era socio de Fernández. No, disculpe, yo nunca he sido socio de Fernández, yo nunca he compartido un negocio con Fernández. A este canal... se dijo que lo había comprado Milagro a 8 millones de dólares. Y nadie desmintió, y en este canal no se desmintió esta información. Y circuló por todo el Tacuy. No solo hemos salido de mentir, sino que hicimos una presentación judicial también por intermedio de escribano y abogado, que nosotros nunca fuimos socios y nunca compramos nada a Canal 2. Hola. Canal 2, buenas tardes. Yo le quería preguntar cómo es la situación que tiene acá en el barrio Tupac. Hola. Sí, dígame cuál es la consulta. Que acá han venido a salir de la Tupac, dice que nosotros tenemos que cortar. ¿Quién fue de la Tupac a decirle, señor, que usted tiene que cortar el servicio? ¿Algún delegado tiene el nombre de esa persona? Son empleados de la Tupac. Empleados de la Tupac. Sí. ¿Qué le informaron a ustedes? Que tenemos que cortar y anotar. ¿Qué canal es? El canal 4, dice. Bien, aguarde un momento, por favor. Acá todo el barrio está en todo el barrio dijeron eso. Sí, acá mi vecina también está ahí. Vecina han venido. Está mi vecina también preocupada acá. ¿Le dieron a usted alguna solicitud ellos? ¿Ellos le dijeron que ellos van a juntar a todos los abonados de ahí y van a dar la baja? ¿O le dijeron que ustedes, independientemente, cada uno tiene que ir al canal a dar la baja? No, dice que ellos van a dar la baja. Han venido con un papel para hacer firmar. Nosotros no hemos firmado, Víctor. Claro. Bien. ¿Y bueno, qué le dijeron que si no dan la baja, qué van a hacer? Lo van a arrancar el cable, van a sacar todo el cable, dice.
estamos... Ella anda con la planilla haciendo firmar, nosotros no hemos firmado porque no estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué la gente podría tener este argumento? ¿Por qué la gente se le ocurre decir estas cosas? Entonces? Bueno, ¿pero qué tengo que ver yo? No, pero respóndame lo que yo le pregunto. ¿Por qué cree usted que la gente dice estas cosas? ¿Y qué sé yo? No sé qué es lo que pasó. ¿Hay una conspiración contra usted dentro de la Tupac? No sé qué pasó. No, le pregunto. No, yo también estoy respondiendo. No sé qué pasó. La verdad que no sé qué pasó. Yo simplemente vengo y digo que no tengo nada que ver. Pero si ya pasa lo que pasa en el barrio, ¿por qué me tenés que culpar a mí? Porque usted la vive. Yo no vivo en el barrio. Esa lógica no tiene que ser así. Nadie. Esa lógica, bueno, no lo cree usted. Usted tiene que hacer autocrítica. ¿No lo cree usted? ¿Autocrítica de qué? De las cosas que pasan. Analia Robles. Analia Robles, sí, es el responsable de obra. ¿Tiene alguna vinculación con usted? Sí. ¿Es responsable de obra? Uh-huh. ¿Es responsable de la organización? Ella es libre pensadora, digamos. ¿Eh? Para estas cosas, ella tiene libre albedrío para decidir qué canal se instala y qué no. A ver. Todo el mundo tiene autonomía. Todos pueden decidir como ellos quieran. Pero, estás muy nervioso, relájate. Sea amable, ¿sabes qué? Te va a hacer mal para la salud. Relájate. ¿Sabes qué pasa? Que si uno a veces es así fuerte, se enoja por enojarse, ¿no? En sentido, mira, si me tuviese que enojar por todas las cosas que me hicieron, yo hoy no estoy sentada. Su única prueba, a mi humilde entender, es decir, yo no fui. No, discúlpeme. La prueba que tenemos es lo que firmaron ayer, sí que lo tiene él, que firmaron con el muchacho, no sé si está en este momento acá, ¿sí? Que habló Marcos, ¿sí? Y los compañeros también que estuvieron con él, ¿sí? Alrededor, y que estaba la directora de la escuela, estaba el director del centro cultural, estaba el director del cine, y estaban tres abogados más. No tiene usted, no dice ¿sabe que tiene qué nada decía que los ver, no, sabe, dice, no, déjeme terminar. Ahora sí, no, ahora deje, tiene no, información. Déjeme terminar. Antes no tenía. Déjeme terminar. ¿Cómo Alejandro, es el tema? No te pongas, Raúl, me sé defender, Raúl. Déjalo que él se ponga tenso, eso le hace mal. Está mintiendo. No estoy mintiendo. No te pongas violento. No, la violenta es usted. Perdóneme, no me trate violento a mí. Yo te estoy apuntando y mira cómo te trata. La violenta es usted. ¿Por qué violenta? ¿Y por qué me dice violento a mí entonces? Vos me decís violento a mí porque digo violento. Escúcheme una cosa. ¿Quiere que le preguntemos a la gente quién es más violento?